Hola muchachones de YouTube, en el día de hoy los traje al edificio Río Mar. Ya hay un video en el canal sobre este edificio, pero en este video quiero entrar. Vamos a ver qué nos encontramos, vamos a ver qué tal. No te vayas, que esto se va a poner bueno y el mar está súper picado. Y vamos entrando ya. Vamos a ver, esta es la entrada principal al lado de la farmacia. Los ascensores no creo que funcionen. Ahí vemos toda la parte de la piscina, que se la mostré en el otro video, pero igual vamos a pasar ahí. Está medio tenebroso esto. Muy tenebroso. What the fuck. ¿Y esto es cosa? Ah, es como un closet. Toda esta parte. Ustedes se imaginan esta parte de noche, ¿no? What the fuck? Se está quemando esta mierda. Esta es la parte de la oficina. Este ya se lo mostré en otro video, en el video anterior. Pero estaba de aquel lado del edificio. Y eso ahí se sigue quemando, ahí mamá. Parece que pegaron candela o algo, se está quemando ahí por alguna razón. En el otro video yo estaba del lado de allá, o sea, el video fue por toda la parte afuera del edificio. Y ahora estamos en la parte adentro.
están muy, pero muy destruidos los apartamentos, pero se puede tener más o menos una idea de cómo eran. No sé por qué está clausurado. Bueno, es obvio, ¿no? Todos deberían estar clausurados, pero este especialmente lo clausuraron aquí. Interesante. Vamos a entrar al sótano del edificio. A ver qué tal. Dice peligro, reja electrificada. No sé si será verdad o mentira, pero yo por si las moscas no pienso tocarlas. Caballero, sinceramente tétrico. Aquí se puede filmar una película de terror encantado. Hoy hay mucha basura. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que se escuche bien porque hace mucho viento, el mar está, como vieron, muy picado. Díganme qué creen de este edificio. Aquí todavía habitan personas, habitan familias que están en un riesgo constante de que esto se venga abajo. Nada, si te gustó, hazle clic en el botón me gusta, suscríbete si no lo has hecho y activa esa poderosa campana de notificación para que YouTube te avise de todo el contenido que voy subiendo. Mi nombre es Adán, esto es Adaba Blog. Los quiero, cuídense mucho, chao.